Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué no tomar agua me reduce el metabolismo? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero compartir con ustedes una última investigación que he hecho sobre el tema, un poquitito más profunda. Sabemos que tomar agua es importantísimo a la hora de uno adelgazar, a la hora de controlar la diabetes, a la hora de uno recuperar el metabolismo y la salud, necesita hidratarse, porque el agua es vital. De hecho, un bebé pasa 9 meses flotando en un lago de agua que se llama la placenta, y así es que nace. O sea que sin agua no hay vida. Un desierto es desierto porque no tiene agua. O sea que el agua es vital a la hora de uno recobrar la salud. Pero yo quiero explicarles un poquitito de la investigación, porque estoy ahora mismo terminando mi nuevo libro sobre la diabetes, se llama Diabetes sin Problemas. Está tan bueno que hasta a mí me gusta. En verdad lo que pasa es que he encontrado que pues muchas de las personas que tienen diabetes pues no la pueden controlar, pero no la pueden controlar simplemente porque no la entienden, porque es como yo pedirle a usted que guíe un carro, no le dé nunca unas clases y usted no sepa, pues lo va a chocar. Y eso le pasa a una persona con su diabetes, tiene una condición de diabetes, no se la han explicado bien, no entiende, hay un montón de términos ahí extraños médicos, y la persona no la puede controlar. Obviamente termina amputado, con problemas del corazón, con pérdida de potencia sexual, con todo lo que trae la diabetes, que es terrible, ¿no? Entonces he estado investigando más a fondo por qué razón los diabéticos, si no toman suficiente agua, no pueden controlar la diabetes. Y descubrí algo que quiero compartir con ustedes. Quiero explicarle básicamente por qué es que no tomar agua le reduce el metabolismo, de hecho le acaba con la salud. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, el cuerpo humano está hecho de, si está saludable, ¿verdad? Un cuerpo saludable, ¿no? Está hecho de 65% agua. De hecho, un bebé recién nacido, que usted ve la piel que es bien mojadita, bien tierna, ¿no? Bien húmeda, es como 78%. Pero una persona adulta, ¿verdad? Este es el bebé, ¿no? Una persona adulta, pues, si está saludable, 65% agua. O sea que el cuerpo humano debe ser 65% agua. De hecho, dentro del cuerpo hay varios componentes. Por ejemplo, está la carne, que es una proteína, ¿verdad? Las proteínas contienen agua. O sea, las proteínas contienen agua. La carne contiene agua, los nervios contienen agua, los órganos contienen agua, ¿okay? Está los huesos, ¿verdad? Los huesos también contienen agua. No muchísima, pero contienen agua. Un hueso bien reseco es un hueso que se parte con facilidad, ¿no? Tiene que tener cierto grado, es calcio, es magnesio y todo ese tipo de cosas, pero tiene que tener cierto grado de humedad, ¿no? Aunque no mucha, el hueso no tiene mucha. La grasa del cuerpo, ¿verdad? No contiene agua, definitivamente, porque la grasa y el agua no se llevan. La sangre del cuerpo se sabe que es 94%, y hay algunos que dicen que es 98%, pero pienso que es más correcto esto, 94% agua, ¿no? Así que dentro del cuerpo hay distintas sustancias que contienen agua, pero si toma la totalidad, va a ver que el cuerpo saludable debe ser 75%, ¿no? Ahora, las personas obesas, los diabéticos con problemas de descontrol y obesidad, no andan por aquí. Nosotros tenemos un tipo de báscula especial en los Natural Slim que mide el porcentaje de agua. Mucho más eficiente que esas baratitas que la gente compra por ahí, porque estos son máquinas que valen miles de dólares, ¿no? Y son bien precisas, ¿no? Y una persona nos llega a nosotros en 38%, 42%, o sea, bien por debajo de lo que debería ser, ¿no? Ahora, lo que quiero que usted entienda, qué es lo que pasa dentro del cuerpo cuando usted no toma agua, ¿ok? Fíjense, mire, dentro del cuerpo es como si fueran dos recipientes. En el cuerpo está dividido como si fueran dos partes. Una parte es la célula. El cuerpo tiene 30 trillones de células. Eso es una cosa así como decir 30,00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 0,
y ahí se produce toda la energía, ¿no? Entonces, fuera de la célula está el otro compartimiento. Así que dentro de la célula eso es un compartimiento. Y fuera de la célula está el líquido, lo que llaman extracelular. Extracelular es que está afuera. Así que está lo que está dentro de la célula, que es intracelular, y el mundo de lo que está fuera de la célula. Por ejemplo, dentro de la célula se supone, ¿verdad?, que haya potasio. Ese es el símbolo de potasio, la K. Y fuera de la célula se supone que haya sal, sodio, ¿verdad? Así que dentro de la célula es potasio y fuera es sodio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona no toma agua, ¿verdad?, pues acá afuera hay mucha sal. Como hay mucha sal afuera, porque es la forma, si usted prueba la sangre, va a ver que es salada. La sangre salada es tan salada como el agua de mar. De hecho, lo que más se parece en composición y en sabor a la sangre, al sabor de la sangre, es el mar. Porque nosotros básicamente parece que tenemos un origen por allá abajo en el mar, porque definitivamente la sangre es bien parecida al mar. El contenido de minerales, el contenido de sal, es bien parecido al agua de mar, ¿no? Entonces, cuando una persona no toma agua, la concentración de sal aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque hay poca agua, ¿no? Hay una cosa que se llama la fuerza osmótica. Osmótica. Osmótica lo que quiere decir es que se descubrió que siempre que hay un líquido bien liviano y hay uno bien pesado alrededor, la fuerza va a venir del líquido liviano moverse hacia el pesado. O sea que cuando hay poca agua afuera y mucha sal, lo que va a pasar es que la célula se va a deshidratar. O sea que la célula va a perder su H2O. Su agua se va. En otras palabras, que cuando usted no toma agua, pues el cuerpo va a sacar el agua de la célula. Y en efecto, todas esas células se apagan. ¿Por qué se apagan? Porque el agua es H2O, ¿verdad? Y la O es porque la molécula de agua es así. Un oxígeno bien grande y dos hidrógenos pequeños. Parece Mickey Mouse. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cada vez que usted saca agua de la célula, está sacando el oxígeno. Porque el oxígeno este, que es este grande que está aquí. Cuando usted saca el oxígeno de ahí, porque está sacando el agua por no tomar agua, por la fuerza osmótica, automáticamente esa célula se arruga. Inclusive pierde fuerza en su pared y muchas veces se rompe. Cuando se rompe, ahí vienen los cánceres, ahí viene la acidez. El cáncer, de hecho, no existe en un ambiente nada más que ácido. Así que básicamente una persona no toma agua y crea toda una crisis dentro del cuerpo. Ahora, cuando usted toma agua, ¿verdad?, pues entonces no va a haber tanta proporción de sal. No va a haber tanta proporción de sal. Y al usted tomar bastante agua, usted toma agua, 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 ahora esa célula empieza a poder entrar aquí el potasio y la sal está más dispersa. Como la sal está más dispersa porque usted tomó agua, ahora no le ala el agua ni el oxígeno de dentro de la célula. Sencillito, ¿verdad? ¿Usted quiere tumbar el metabolismo? ¿Quiere estar gordo? ¿Quiere estar enfermo? No tome agua. ¿Quiere estar saludable? Tome agua. Y esto se lo comparto. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa.